¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo. Hoy hablaremos del Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, en el que se aprobaba un real decreto que obliga a incrementar la información actualmente suministrada por los primeros compradores de leche. En otro orden de cosas, en León hay un total de 108 explotaciones agrícolas de titularidad compartida. De esta manera, la provincia se sitúa a la cabeza en el conjunto de España, con el 14,4% de todas ellas, seguida a gran distancia de Ciudad Real, con 59 titularidades compartidas constituidas. Y centraremos la actividad agronómica semanal en los viticultores ocupados ya en la labor de poda de sus viñas. Además, como siempre, conoceremos otras informaciones de interés para el campo. Comenzamos. El Ministerio de Agricultura impone más información en las entregas de leche. El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado martes un Real Decreto con el objetivo de incrementar la información actualmente suministrada por los primeros compradores de leche. En el caso del sector de la leche cruda de vaca, se suman a las que ya existen en la actualidad nuevas comunicaciones que deben realizar los agentes, como son su composición en materia grasa y proteína, la producción de leche cruda ecológica y el precio de esta. La norma nacional hace además extensiva esta exigencia a la leche de oveja y de cabra, con el objetivo de disponer de más información de gran utilidad para estos sectores, si bien esta obligación no entrará en vigor hasta el año que viene, mientras que en el caso de la leche de vaca se aplica ya en el próximo mes de febrero. El Real Decreto también incluye una disposición adicional para prorrogar la vigencia de la normativa de indicación obligatoria del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. El análisis del impacto de esta medida, que lleva 2 años en funcionamiento, es muy positivo, según una encuesta realizada por el MAPA. Tanto los consumidores, que dan mucha importancia al origen de los productos que compran, como los operadores de la cadena alimentaria, que abogan por la continuidad de esta normativa, dan su apoyo a la iniciativa. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 196 euros la tonelada, la cebada a 176 euros la tonelada, el triticale a 190 euros la tonelada, el centeno a 162 euros la tonelada, la avena a 173 euros la tonelada y el maíz de secadero a 210 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como DeKalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. León sigue a la cabeza en titularidades compartidas de explotaciones agrarias, con 108 en funcionamiento al finalizar el pasado año. En el registro de explotaciones agrícolas de titularidad compartida de la Junta de Castilla y León había registradas a finales de diciembre del pasado año 108 en la provincia de León, de un total de 315 en el conjunto de la autonomía, representando la provincia de León el 34,28%. El Ministerio de Agricultura actualizó los datos el 14 de enero con un censo de 750 titularidades, compartidas en el conjunto de España,
representando la provincia de León el 14,4% de todas ellas, situándose a la cabeza y seguida a gran distancia de Ciudad Real con 59 titularidades compartidas constituidas. Asaja de León es la organización agraria que más expedientes de titularidades compartidas ha tramitado de toda España. En la comparación con los expedientes tramitados en León por organizaciones agrarias, gestorías y particulares, Asaja representa el 64,8%, lo que supone un ligero incremento sobre cifras similares del trabajo desarrollado de años anteriores. Esta figura jurídica se creó mediante la Ley 35/2011 del 4 de octubre y ha sido en los últimos años cuando ha despertado el interés del sector y por lo tanto muchos matrimonios de agricultores optan por este sistema para gestionar su explotación, ya que supone una participación igualitaria de ambos cónyuges y a la vez tiene ventajas fiscales y de acceso a ayudas públicas. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia nubes y claros y precipitaciones de cara al fin de semana. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 10 grados de máxima y los 2 de mínima. Centramos la actividad agronómica semanal en los viticultores que ya trabajan estos días en podar sus viñas. Cuando el tiempo lo permite, por esta época los viticultores están ocupados en la labor de poda de sus viñas. En las viñas cultivadas en espaldera es habitual hacer prepoda, bien de forma manual o con máquinas específicas para ello. Cuando se hace con máquinas específicas, los sarmientos son triturados por la propia máquina y quedan esparcidos por la viña, mientras que si se hace la labor a mano, el podador lo separa de la cepa, quedando en las calles de la viña y se retira con una grada o apero específico para esto acoplado al tractor, arrastrándolos hasta el extremo de la finca donde se amontonan y posteriormente se queman, salvo otro uso como la biomasa o el aprovechamiento doméstico como leña. Con prepoda o sin ella hay que hacer una poda definitiva, labor no mecanizada que necesariamente ha de desarrollar un operario entendido en la materia. Esta labor se hace con una tijera de dos manos con empuñadura alargada o extensible para hacer más cómodo el trabajo, aunque en los últimos años se están imponiendo tijeras eléctricas, con las que se requiere menos esfuerzo físico y se obtienen rendimientos mayores. La labor de poda es decisiva y determinante para la calidad de la uva, para determinar la cantidad de kilos que puede producir, la formación de la cepa y la vida productiva de la planta. Los rendimientos en esta labor son distintos dependiendo de la formación de la viña y de que se haya hecho prepoda o no, pero un operario viene podando entre 500 y 700 plantas en una jornada de trabajo de 8 horas, por lo que se necesitan 22.500 jornales para podar las 15,7 millones de cepas que se estima hay en 4.500 hectáreas en la provincia entre las denominaciones Bierzo y León. Hay empresas especializadas en dar estos servicios a propietarios de viñas, para lo cual disponen de cuadrillas de podadores experimentados en la materia. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. La Asociación de Comerciantes de Cereales y Oleaginosas de España ha resaltado su papel en un año como el pasado, en el que se produjeron y comercializaron 25 millones de toneladas de cereal en España, en una situación de pandemia y con gran volatilidad en los precios.
La asociación ha criticado que desde el poder político se impulse con más apoyos el modelo cooperativo, que no ha demostrado ser más eficiente en la comercialización y los servicios de cercanía que este tipo de operadores prestan a los agricultores en los distintos territorios. España tiene un sistema agroalimentario muy bien preparado y competitivo, gracias al cual se ha podido evitar el desabastecimiento en los momentos más críticos de la pandemia. Por ello, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado el pasado lunes en Valladolid el compromiso del Gobierno con la cadena de valor agroalimentaria, cuyo funcionamiento se va a ver mejorado con las modificaciones normativas que ya se han introducido y con las que, en estos momentos, se están tramitando en las Cortes. La Asociación de Juntas Agropecuarias de León, que preside Arsenio García Vidal, ha cerrado el año con resultados económicos positivos, después de dar más servicios que nunca a las 80 juntas agropecuarias de la provincia y a los agricultores en general. La situación del año 2021 será muy distinta una vez que la Diputación, a propuesta del vicepresidente Matías Llorente, le haya retirado la subvención de 30.000 euros al año que venía recibiendo, lo que habrá que compensar con nuevos servicios o con aumento de las cuotas a los socios. A fecha 15 de enero se habían asegurado en la provincia, en la línea 309 de herbáceos extensivos, un total de 1.796 explotaciones, con 58.769 hectáreas y 167,7 millones de kilos de producción asegurada. El colectivo de Asaja representa el 38% de las pólizas, el 46,8% de la superficie y el 44,24% de la producción asegurada. Pensando en una superficie de unas 103.000 hectáreas, el porcentaje asegurado ahora en la provincia representaría el 57%, mientras que el resto se asegura más adelante en el módulo P o no se asegura. Asaja de León ha pedido esta semana la revisión de módulos fiscales para sectores especialmente afectados por el clima o los mercados en el año 2020, haciendo caer de forma significativa su rentabilidad. Es el caso de la uva, la manzana y pera en el Bierzo, la apicultura y la carne de vacuno y del ovino caprino. Esta hipotética revisión de los módulos se tendría en cuenta para la declaración del IRPF de 2020. Asaja y la empresa Digroup han adquirido el compromiso de producir y emitir durante los próximos 4 años este programa A Pie del Campo, que inició su andadura en el mes de agosto del año 2013, emitiéndose desde entonces todas las semanas de forma ininterrumpida. El programa, que se emite por la 8 de RTVCIL en León y Ponferrada, informa de los acontecimientos más importantes en materia de agricultura y ganadería, centrándose sobre todo en el ámbito provincial. Cerramos así la información que semanalmente dedicamos al campo. Nos vamos, pero recuerden que la programación continúa y que de nuevo tienen una cita dentro de 7 días aquí en A Pie del Campo. Mientras tanto, sean felices. Adiós.